Ahora vamos. Oh. Oh, sí. Oh, no. Vaya, ¿por qué no lo pensaron? ¿Cuántas canciones? Fernández, Silvia. 60 detalles. Estamos haciéndolo casa a casa, igualmente estamos yendo a la escuela, estamos también haciéndolo el censo nutricional en las consultas y también casa a casa, en conjuntamente con la organización, ¿verdad?, y cooperación de lo que son los brigadistas de salud, los líderes comunitarios, los gabinetes y todas las organizaciones políticas y conjuntamente con el personal de salud. Ahorita nosotros acá andamos con el Ministerio de Salud del barrio, apoyándole en lo que es el censo nutricional para ver cuáles niños son los que están en riesgo de 0 a 5 años. Este censo se está dando seguimiento con el Gabinete de la Familia, el CLS del barrio, obviamente con el Ministerio de Educación y la Juventud Sandinista. Yo pienso que los niños son una prioridad y el gobierno eso es lo que está haciendo, priorizando a la niñez. ¿Por qué cree usted que debería ser importante que los padres de familia permitan la entrada de los brigadistas? Porque no siempre uno está bien orientado y esa es una forma de recibir una mejor orientación para la educación y la salud de los niños.